Dimensión Cooperativa. El mundo del cooperativismo en pocos minutos. Espacio de Ultrahuilca. Amigos y amigas televidentes, qué alegría compartir un nuevo año con ustedes. Mi nombre es Jessica Alexandra Mota. Y mi nombre es Gerson Fabián Esplitia, saludándoles y dándoles la bienvenida a una emisión más de su programa Dimensión Cooperativa. Bienvenidos. Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito Ultrahuilca. Iniciamos destacando la labor social de Fundautrahuilca, por lo cual recibió la medalla al mérito liceísta. La institución educativa Liceo Santa Librada, en cabeza de su rectora magíster Gloria González Perdomo, otorgó a la Fundación Social Ultrahuilca la medalla al mérito liceísta en el marco de la ceremonia de graduación de bachilleres de esta institución educativa como reconocimiento a la contribución en el mejoramiento de la calidad de la educación liceísta y la calidad de vida de las comunidades huilense, caqueteña y caucana. Para la comunidad educativa liceísta es motivo de orgullo condecorar a la Fundación Social Ultrahuilca por muchos motivos. Entre ellos tenemos que es la representación viva de una cooperativa que es imagen de Colombia, como lo es la Cooperativa Ultrahuilca. Gracias a la Fundación Social de Ultrahuilca, nuestra cooperativa se da a conocer en todos los medios culturales, deportivos, religiosos, artísticos. Eso hace grande a esta fundación. Reconocer en la persona de su director cooperativo, como lo es el gran amigo, maestro, Yael Garaviño Rodríguez. Realmente Yael es símbolo de progreso, es símbolo de juventud, es símbolo de trabajo. Es un hombre que realmente merece ser destacado. Merece hacérsele el mejor de los reconocimientos. La medalla fue recibida por el director cooperativo de la Fundación, Yael Garaviño Rodríguez, quien además compartió este logro con su equipo de trabajo. Este reconocimiento que nos hace la comunidad del Liceo Santa Librada es un reconocimiento que nos significa una mayoría de edad, ya que la Fundación cumplió 15 años de trabajo continuo, permanente, desarrollándolo con las comunidades, con las organizaciones solidarias, juntas de acción comunal, las instituciones educativas, los clubes de amas de casa, las municipalidades oficiales. Yo creo que es muy importante para el equipo de trabajo recibir este tipo de reconocimientos, porque el equipo de trabajo donde están incluidos los profesores de música, de deporte, el personal administrativo de la fundación, es gratificante para todos porque nos significa la proyección y la credibilidad que tiene la comunidad de Neiva y del Huila con relación al trabajo que hace la fundación a nombre de la Cooperativa Ultrahuilca. Grados y promoción en la institución educativa Ultrahuilca. Nuestros reporteros tienen más detalles. Elegante y solemne fue la ceremonia para los grados 11º y 9º. La 15ª graduación de bachilleres inició con la iluminación de los cirios en una velada llena de sentimientos de alegría y tristeza experimentados por alumnos y docentes de la institución educativa Ultrahuilca. Los estudiantes recibieron con orgullo y alegría sus menciones de honor y diplomas por los logros alcanzados. El secretario de Educación del municipio de Neiva exaltó con un reconocimiento al estudiante con mejor puntajes en las pruebas Saber, Daniel Ricardo Macías. Queremos rescatar y resaltar a los mejores, que sientan el apoyo del Estado, del gobierno, y en cabeza de nuestro alcalde Pedro Suárez y como secretario de Educación del municipio de Neiva. No sería justo únicamente entregar condecoraciones a personas dirigentes que trabajan por el desarrollo de la ciudad. Los jóvenes desde la educación también necesitan ese apoyo y ese respaldo. Por eso hemos creado una resolución para que a los mejores estudiantes por prueba Saber se les dé ese reconocimiento, y lo que hemos querido en esta noche maravillosa aquí en los grados del Colegio Ultrahuilca. Para mí la institución educativa Ultrahuilca ha sido muy importante. En realidad ha sido el segundo hogar de mis hijos, porque en el caso de Daniel Ricardo, pues él está en el Colegio Ultrahuilca desde tercero de primaria, ¿no? Y sinceramente debo darle agradecimientos porque pues han ayudado a mis hijos. no solamente a Daniel, sino a Ana Milena y a otros dos niños que tengo en el colegio. Luis Miguel Amézquita, estudiante del grado 9, se unió a la celebración cantando Amigos de Alex Campos. Por su parte, Yuli Vanessa Bravo, de 11, homenajeada con el reconocimiento Estudiante Integral, se despidió de ellos describiendo experiencias compartidas, dando palabras de apoyo y recordando todos los momentos vividos en el colegio. Los graduandos elevaron sus birretes con gran energía y felicidad por alcanzar un peldaño más en sus vidas. Auguramos un exitoso futuro a nuestros compañeros y que sigan cosechando títulos. Ahora veamos qué nos tiene preparados Angie Cardoso con Transición y Quinto. Nos encontramos en el Colegio Cooperativa Ultrahuilca acompañando a nuestros amiguitos a clausurar un importante ciclo. El espíritu decembrino se apoderó del colegio, con papá y mamá Noel como presentadores. Los discursos de primaria y preescolar nos hicieron esperar. Las palabras de Carla Dayana Charri Espitia, de Quinto, y Laura Melisa Castañeda, de Transición, quien no pudo contener el llanto por motivo de la felicidad, fueron los momentos más apasionantes de la jornada. Hubo espacio para los reconocimientos en habilidades comunicativas, académico, disciplinario, convivencia, sentido de pertenencia, permanencia en la institución, deportes, artes y responsabilidad. También se hace una exaltación a los niños especiales que recibieron el grado. Acto seguido se socializó el video denominado Los Mejores Recuerdos. Los niños del Transición se gradúan hoy 11 entre niños y niñas, y los del grado 5 son 30 en total, entre los cuales queremos destacar que se encuentran dos niños especiales, los cuales, como ustedes ya saben, aquí en el colegio le damos mucha importancia a lo que es la educación especial para estos niños que tienen algún problema de desarrollo de aprendizaje o cognitivo. Hoy me siento muy orgullosa de haber pasado el año, me siento contenta y lo que espero del otro año es que me vaya muy bien como me fue en este año. Muy orgullosos a las familias, los felicitamos por esta graduación de sus hijos, que sabemos que ellos también han aportado muchísimo en el desarrollo de la formación y en este logro de sus hijos. Los padres de familia entregaron detalles a sus pequeños. Directivos, docentes y profesores quedaron muy contentos. En medio de esta conmovida despedida de fin de año, para Dimensión Cooperativa informó Angie Cardoso. Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito Ultrahuilca. En el marco del festejo de los 46 años de la Cooperativa Ultrahuilca, su fundación social realizó la clausura de actividades semestrales. Laura Jimena Prada con más información. Con las primeras comuniones inició la celebración de esos cumpleaños. Fueron 23 niños y niñas los que el sábado 8 de diciembre recibieron el sacramento de la comunión. Culminada la Eucaristía, se dio paso a las diferentes actividades artísticas y culturales, entre ellas las presentaciones de los estudiantes de técnica vocal, de los talleres de guitarra, violín y flauta. Modelaje y danza llenaron de color y movimientos el escenario. Allí arrancaron muchos aplausos y despertaron la admiración del público los niños especiales de Coop Talento. Por su parte, las estudiantes del curso de belleza desfilaron mostrando lo aprendido en cada uno de sus niveles. Me parece un acto cultural muy importante para la institución, especialmente me gustó el acto de belleza, donde hay muchos peinados, unas niñas muy hermosas, unas uñas decorativas muy lindas. Me parece que es muy importante para estas niñas que están aprendiendo este arte para su futuro, para desempeñar en su hogar, y es un oficio muy lindo. Paralelo al desarrollo de la programación cultural y artística, los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar en los estantes los trabajos que las alumnas de los cursos de artes y oficios realizaron a lo largo del año, como colchas, cojines, pie de cama, accesorios para el baño y cubrelechos elaborados con retazos, lencería navideña, muñecas y ropa tejida en crochet, entre otros. Hoy el evento ha estado hermoso, mira ese par de abuelos tan lindo que cantaron, que hicieron esa mímica, empezando por la oración, que es lo más importante. Dale gracias a Dios por toda esa oportunidad de vida que nos da, y de verdad a toda la directiva de Ultrahuilca, la fundación, esta institución, de verdad que muy agradecida por este gran favor que nos han hecho de despertar nuestra creatividad a las personas que de verdad nos gusta trabajar estas cosas de manualidades. La invitación para todos los socios de la fundación y los que no sean socios, pues que se aproximen a la fundación y a la cooperativa y se hagan socios, y también para que tengan acceso al beneficio de estos talleres, donde hay 39 talleres de artes y oficios. Hay, en la parte artística hay talleres de danza, de música, de teatro, en fin, para todos los socios y los hijos de los socios. La celebración no podía terminar sin el toque navideño que le puso el ensamble coral musical de Fundautrahuilca. Y nosotras también recibimos el certificado del curso de belleza. Para Dimensión Cooperativa les informó Laura Prada. Comenzando un nuevo año, y aún nos queda la inquietud sobre la reforma tributaria que se viene propiciando desde el año anterior. Claro que sí, Gerson. La mayor duda es si la reforma tributaria está tratando igual a los diferentes, es decir, si está igualando a las cooperativas con las entidades bancarias. Nuestro editorialista del mes, el profesor universitario Jaime Zuluaga, nos responde a este y otros interrogantes. Creo que es un tratamiento completamente equivocado, porque una cosa son las instituciones bancarias, el sector financiero que opera en función del interés privado, y otra cosa son las cooperativas que se mueven también en función de intereses privados, pero colectivos, con una concepción de solidaridad en el funcionamiento de la economía. Y me parece que eso refleja el espíritu de la reforma, que es una reforma que favorece más a las empresas que a los trabajadores y a los ciudadanos comunes. Profesor, ¿hay favoritismo de parte del gobierno por las grandes corporaciones financieras? Sin duda, estamos en una etapa de desarrollo de la economía y del funcionamiento de la economía munda en que el sector financiero es dominante. Así es en Colombia. Si usted mira las estadísticas de los rendimientos económicos, el sector financiero es el que más se ha favorecido del funcionamiento de nuestra economía, y esa reforma tributaria que pretendía ser inequitativa fracasa en eso, porque no se atreve a gravar, como debiera hacerlo con una visión redistributiva, los altos rendimientos del sector financiero. Profesor, por último, su saludo de Año Nuevo. Aprovecho la oportunidad de esta entrevista entonces para reiterar el llamado a los cooperativistas y al movimiento cooperativo para acompañar y comprometerse activamente con los esfuerzos que se desarrollan en el país para ponerle fin al conflicto armado por el camino de la solución política negociada, y a continuar avanzando en procesos de construcción de paz, que es el compromiso de los desarmados para tratar de crear las condiciones de una paz duradera, sostenible en Colombia, con base en la justicia social, la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito Ultrahuilca. Nuestra cooperativa cada vez más le apuesta al desarrollo local. Palermo hace parte de estos proyectos sociales. Veamos. Los funcionarios de Fundautrahuilca, en cabeza de su director, visitaron el municipio de Palermo para estrechar los lazos con la administración municipal. El secretario de Cultura, Blady Joaquín Ardila Pinzón, recibió la delegación. Propuestas de acompañamiento y organización van tomando rumbo gracias a la visión de las dos partes por trabajar mancomunadamente por el futuro del municipio. En ese sentido, Yael Garaviño Rodríguez, vocero cooperativo de Ultrahuilca, planteó la necesidad de compartir experiencias, procesos y conocimientos en el trabajo social, deportivo y cultural para no competir, sino generar una alianza estratégica que beneficie a los habitantes palermonos. Me parece muy bueno el que nos unamos, el que trabajemos por una comunidad en general. Esa reunión es muy importante, muy productiva, ya que pues aclaramos muchas cosas. Voy a estar muy pendiente, voy a hablar con el alcalde pues para que nos sepa el proyecto, y pronto estaré otra vez indicándoles pues cuál es la decisión que tomamos. Otra de las actividades desarrolladas en el municipio ha sido la adjudicación de créditos a programas de vivienda para los sectores populares, como sucede en el barrio Julián Polanía, tercera etapa. Clara Inés Rayo, asociada a la agencia Neiva Mártires y próximamente en la nueva oficina de Palermo, expresó su gratitud e hizo una invitación especial. Es una entidad buena y nos ofrece el servicio para poder adquirir una casa. Yo invito a la comunidad de aquí de Palermo pues que nos vinculemos a la cooperativa, porque pues ofrece buenos beneficios para el futuro de nosotros y nuestros hijos. Y los niños disfrutaron al máximo su tiempo libre con Fundautrahuilca. Laura, nuestra reportera, nos preparó este informe. Así es, juegos, danzas, música y actividades artísticas hicieron parte de la programación de vacaciones recreativas. Un total de 40 niños entre los 4 y 12 años participaron en las vacaciones recreativas que Fundautrahuilca organizó del 26 de noviembre al 17 de diciembre. Entre las actividades que se desarrollaron y las que más disfrutaron los pequeños fueron las clases de danzas, coros, manualidades, paseos y juegos al aire libre en estas vacaciones. Es un grupo de niños valioso, con mucha creatividad, muy activos, son niños que tienen la disposición, la energía, la capacidad para hacer cosas nuevas, para recrearse, y lo más importante es que ellos siempre quieren estar felices, quieren divertirse. Además de las actividades que se desarrollaron en las instalaciones de Fundautrahuilca, los niños tuvieron oportunidad de participar en 2 salidas. La primera consistió en un tour por la ciudad de Neiva por el circuito de los monumentos que se hicieron en homenaje al maestro Jorge Villamil Coldovés. Y la segunda salida fue a la Tatacoa. Allí los niños realizaron un pequeño recorrido por el desierto. Visitaron el observatorio y el museo paleontológico. Las clases de hicieron parte también de las vacaciones recreativas específicas. Me gusta bailar, cantar y estar con mis amigos. Y yo de nuevo me uniré a mi grupo. Para Dimensión Cooperativa les informó Laura Victoria Conde. ¡Adiós! Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito Ultrahuilca. Y el talento musical se tomó a Neiva. Gerson Fabián Esplitia con más información. 11 niños llegaron a la gran final de la 10ª versión del Festival Nacional Infantil de la Canción Colombiana que organizó Fundautrahuilca como parte de su labor social el pasado 7 de diciembre. La intervención de la coral Aliú, dirigida por el maestro Juan Javier Polania Farfán, fue la encargada de dar inicio a este gran evento en que el talento fue evidente en cada niño. Las presentaciones se dividieron en categoría A, interpretación de música andina colombiana, y categoría B, interpretación de música popular o todos los géneros. Teníamos varios criterios. Uno de los más importantes era la afinación, el ritmo, la medida, el color de voz, que se le entendiera a los chicos, que diccionaran, vocalizaran bien, la interpretación. En la categoría A, el primer lugar fue para Ana Sofía Quinceno Vázquez de Risaralda, el segundo lugar para Adrián David Ángel Londoño del Quindío y el tercer lugar para Karen Andrea Ramos Puentes del Huila. En la categoría B, el primer lugar lo obtuvo Luna María Fernández del Huila, el segundo lugar fue para Eric David Pino Muñoz del Cauca y el tercer lugar para André Felipe Murcia del Caquetá. Todos los concursantes recibieron una premiación en efectivo y los ganadores sellaron como trofeo la marrana, instrumento representativo de la música y folclore huilense. Muy feliz y muy agradecida a Dios por este premio tan genial que recibí. Yo le quiero dar muchas gracias a la Fundación Ultrahuilca, a mi familia, a Dios y a todas las personas que estuvieron apoyándome. Considero que es un evento que promueve el arte en los niños, que los estimula, los apoya, es una oportunidad para que ellos crezcan a nivel artístico. Me siento muy dichosa de haber obtenido el primer lugar, ya que fue con mucho esfuerzo que me preparé, trabajé mucho, gracias a mis padres que pude venir por acá. Fue una experiencia maravillosa que creo que la repetiría cuantas veces fuera. Sentirás que un gran suspiro te envuelve el alma. Cuando escuches un rumor que triste vaga, como acaricia tímido y dulce el viento tu cara, como la lluvia moja el cristal de tu ventana. Los abuelos vivieron una noche para no olvidar. Allí estuvo Camilo Orlando Oso. Así es, con muchas actividades artísticas, Remembranza finalizó este año. Lo primero que tuvo lugar fue la presentación de una pareja de abuelos que interpretaron la fonomímica de canciones de Pimpinela y Vicente Fernández. A continuación, el profesor Manuel Rodríguez socializó el trabajo realizado durante los últimos 4 meses con villancicos populares. El trabajo de clausura es un solo espectáculo donde quisimos integrar todos los talleres, las manualidades y la artística, música, teatro y danza, donde las profesoras también son parte del espectáculo, están directamente implicadas aplicadas en su taller. Precisamente el show que llamó más la atención según el público asistente fue la puesta en escena integral llamada Navidad de Mil Colores, en la que se evocaba el espíritu de paz, reconciliación y amor. Me siento bien porque es lo que más puedo practicar y puedo manejar. Me he sentido muy bien en el grupo de remembranzas, llevo 4 años de estar allá y estoy muy feliz. Me gustan mucho las danzas y el teatro. Es lo que más me gusta a mí. Por último, la escuela del adulto mayor cerró con broche de oro. Los abuelos, al unísono, irradiaron con energía las instalaciones de Fundautrahuilca. Actualmente, en remembranza, se encuentran vinculados 130 abuelos mayores, de los cuales 88 se desenvuelven en los diferentes cursos y están vinculados activamente. Deben integrarse al grupo de remembranzas porque se van a divertir mucho, van a aprender cosas nuevas con otros compañeros y no van a estar solos en la casa de pronto aburridos sin hacer nada. Los abuelitos de remembranza esperan iniciar otro año más lleno de juegos, música, danza, teatro y mucho más. Para Dimensión Cooperativa les informó Camilo Landoso Quintero. Cooperativa Latinoamericana de ahorro y crédito Ultrahuilca. Las escuelas de formación artística y deportiva clausuraron el 2012. Jornadas llenas de calor humano en las instalaciones de Fundautrahuilca, donde alumnos y profesores recordaron los logros alcanzados durante el año, elevando la competitividad en la región surcolombiana y posicionando estos semilleros de talento a nivel local, regional, nacional y hasta internacional. Estos eventos los realizamos cada fin de año para exaltar la dedicación de los artistas, de los jóvenes que se han dedicado durante el semestre o durante el año a participar o a estar explotando su parte artística, ya sea en los grupos de danza, de música, de teatro. Estuvimos en un concurso ahorita en octubre, estuvimos en un concurso de talentos huilenses, quedamos de primer lugar con el grupo experimental de música. Fuimos al encuentro de música andina en Palermo y el encuentro de música andina en Pitalito y nos fue muy bien, nos felicitaron al colegio, felicitaron a la fundación. Las agencias de Timaná y Campo Alegre también se unieron a los reconocimientos. La escuela de fútbol de la vereda Pantanos y la escuela de música de Tierra Caliente recibieron palabras de apoyo y felicitaciones por parte de los asistentes. Es un honor para mí ese título y los títulos que campeón nacional, intercolegiados y todos los otros títulos. La verdad es que este reconocimiento que le hemos hecho hoy a cada uno de ellos es el valor que ellos se merecen y valorarlos cada día más por el esfuerzo que cada día ellos hacen con el fin de brindarles a cada uno de nosotros, al mismo club y a la misma ciudad inclusive, triunfos y éxitos que siempre cosechan ellos en sus encuentros deportivos. Para el próximo año, estas escuelas de formación continuarán ofreciendo a las comunidades espacios de recreación, formación, desarrollo y proyectos de vida para niños, niñas y jóvenes. La emisora HJWK y la Cooperativa Ultrahuilca realizaron su tradicional Caravana de la Alegría que año tras año se realiza con el objetivo de encontrar la cuadra mejor decorada para la Navidad. En total participaron 14 cuadras y 12 barrios en el concurso, entre los que se encontraban el barrio Luis Carlos Galán, Villa Laurel, Limonar, Caguán, Puertas del Sol, El Jordán, Neiva, La Colina, Minuto de Dios, quinta etapa, Villa Colombia, La Paz y el Oasis, tercera etapa. El primer puesto lo obtuvo el barrio Puertas del Sol, con su cuadra llamada El Carrusel de la Alegría y la Diversión de la 32, a quien se le premió con una lechona, bebida y una noche de rumba el 22 de diciembre con orquesta hasta el amanecer. La segunda mejor cuadra fue la L. Echeveronga, ubicada en el barrio Villa Laurel, y la cuadra que ocupó el tercer lugar fue Copitos de Nieve del barrio Limonar. Así lo afirma la señora Lucy Méndez Vargas del barrio Villa Laurel, según lugar en el concurso. Estamos muy contentos porque nosotros hicimos esta actividad con el propósito de algún puesto coronar, porque es primera vez que el barrio participa, el barrio tiene como unos 10 años, nunca antes había iluminado una cuadra, nunca antes había hecho nada. Y esto fue un triunfo, pues esto para nosotros es un triunfo, un verdadero triunfo. Con este concurso, Ultrahuilca y HJWK apoyan la unión y el trabajo conjunto en el que los habitantes de los barrios de Neiva se unieron por un solo propósito, decorar su cuadra. Como pueden ver en los pendones, muy agradecidos por valorar el esfuerzo que hicimos, por valorar el por valorar el trabajo mancomunado, por enseñarnos principios cooperativistas, por enseñarnos a crear empresa, muy felices y la verdad no esperábamos una Navidad de esa manera. Muy agradecidos a ustedes. Los habitantes del barrio Puertas del Sol fueron premiados por Ultrahuilca y HJWK en la caravana de la alegría navideña. Para Dimensión Cooperativa les informó Gerson Fabián Esplitia. Los equipos de las diferentes categorías de los clubes de Ultrahuilca en Neiva disputaron las finales de la Copa Roberto Escobar. La cancha de fútbol de Cándido fue el escenario para los partidos en las categorías Pony, Infantil y Juvenil. Una contienda emocionante y luchada vivieron los equipos ultrahuilqueños durante las finales del octogonal Copa por la Paz los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. La categoría prejuvenil que dirige el profesor Ariel Montenegro obtuvo un marcador 0-0 que se definió desde el punto penal, dando así un resultado final 3-1 a favor del equipo naranja de Ultrahuilca. Excelente, esto igual es un trabajo de todos los muchachos, la dedicación de ellos, el sacrificio de ellos, entonces todo corrobora por el trabajo y la dedicación de ellos. Una emoción, se da el resultado de toda la semana, de todo el tiempo que llevamos trabajando sobre el campeonato y hoy sacamos la victoria. Es un recorrido largo, no hemos parado, entrenamos constantemente y salió este campeonato y lo afrontamos y estos son los resultados. En Ponis, la lucha por el primer lugar se dio entre el equipo Chicos Fútbol Club de Ultrahuilca y el club Pies Descalzos. El encuentro estuvo parejo, que llevó un marcador 3-3 y al final fue desempatado con un punto penal que favoreció al club de Pies Descalzos. En cuanto a la categoría infantil, el club Ultrahuilca y el equipo Rufados tuvieron un gran desempeño y toda su destreza relució sobre la cancha. El deportista de Ultrahuilca, Cristian Alfredo González, fue destacado como el goleador de esta categoría. Un club bueno, un club deportivo con harta fundamentación. Son esfuerzos que el profesor realiza con todo y pues gracias a Dios todos nos colaboramos para llegar acá. Finalmente las categorías preinfantil y babies de los equipos de los clubes de Ultrahuilca obtuvieron el tercer lugar en este campeonato. La cooperativa Ultrahuilca seguirá ocupando los primeros lugares en los campeonatos que participa. Para Dimensión Cooperativa les informó Brandon Ortiz, el más feliz. Es todo por ahora, los esperamos en una próxima emisión de su programa Dimensión Cooperativa. Desde el Parque del Amor y la Amistad de la ciudad de Neiva, les estamos deseando que este año sea de muchos éxitos para todos ustedes. ¡Hasta pronto!